a tiempo. Hola, va de booty eso, niño. Bueno, chavales, pues el otro día visteis que había pillado este microbio, tío, esto un microbio, una molécula, esto una molécula. Es una réplica de la onda DAX, ¿vale? ¿Y cómo que es una réplica? Pues veréis, es lo mismo. ¿Y cómo que es lo mismo? Muy simple. La onda DAX es un diseño de onda de los años 70 y como pasa con muchas cosas, los motores de las motos chinas, todas estas cosas, la patente pues ya caducó, no sé, son 40 años, 50 años, lo que sea, la patente caducó, entonces ya cualquiera puede hacerla. Entonces, esto pasa mucho con las Vespas, las LML, que son lo mismo, las de los tiempos, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, la patente, pues ahora tú coges los planos y te haces lo mismo, ¿sabes? En plan, te haces el mismo chasis, el mismo motor, que al final es un motor de pitbike. Te haces todo, la adecuas un poquito, en este caso a las normas anticontaminación. Esto tiene pegatina verde, la C, flipa, motor de pitbike de 125, que esto, si quieres, tú le puedes poner un 150, le puedes poner un 190, le puedes poner, Dios, le puedes poner lo que quieras. Y la gente dice, ay, si lo pones en la ITV, vamos a ver, en la ITV no te miden la potencia ni te miden el cubicaje del motor, con lo cual, ¿sabes? Mientras tú pases el nivel de CO que te exige la moto original, o sea, mientras esto no contamine más ni nada de eso, pues sería cuestión de mirarlo ya luego, ¿sabes? Pero por llevar un 150 o 190, no, es que no es que te van a decir o no te van a decir, es que no te lo van a ver, ¿sabes? Te podían mirar, oye, pues está contaminando más o menos, o lo que sea. Al caso, entonces, me la pillé, el primer día, pues le hicimos varias mejoras, como visteis en el otro vídeo, si no lo habéis visto, lo dejo aquí arriba. El primer día le hicimos varias mejoras, el otro día le puse el vinilo este de DAX, ya que es lo mismo, pues le puse el vinilo de DAX, ahora lo enseño detenidamente, y le voy a hacer alguna que otra modificación. O sea, no me gusta hacer, como todo el mundo, una cacerola, no sé qué, voy a hacer algo simple, ¿sabes? Algo simple, pero que cambie la estética. Yo le veo mucho potencial a la moto, ¿sabes? Entonces, quiero hacer algo simple, pero que tú la veas y digas, joder, cómo mola, niño. Y luego, el tema motor, pues por el momento este motor va bien, consume poco, ¿sabes? Que le puedo meter ahora mismo un 190, que son 22 caballos. Pero esto de serie me parece que trae 5 o 6. Tú le metes 22 caballos a esto y te sale de jaco, hasta en cuarta, ¿sabes? Entonces, y claro que luego, vamos a ver, como os he dicho, yo no tengo pasta, yo estoy comprando esto para hacer vídeos, pero esto es una inversión, o sea, esto hay que venderlo. Entonces, teniendo en cuenta que la moto nueva vale 2.500 pavos, pues claro, si tú le metes, Dios, si tú le metes más pasta a esto, no te la compra ni Peter. Sí, ha molado el vídeo, mola las risas, tal y cual, pero esto pasa como las Vespas, tío, que le metes pasta y luego ya no te la compra nadie, ¿sabes? Y hombre, yo sé que a todos os molaría ver esto con un... Adiós. A todos os molaría ver esto con un 190, a mí también, el primero. Hombre, que hay alguien que me dice, mira, te cedo un 150, un 190 que tengo por aquí, te lo regalo. Entonces sí, lo que no quiero es meterle más pasta de la cuenta. Tengo que investigar el... ahí que se me ha venido abajo, no sé por qué ha sido. Cuando se me ha venido abajo. Hay un momento ahí que he dicho, hostia, volcamos, niño. Oye, que hay alguien que me lo regala, pues de puta madre, ¿sabes? Pero yo lo que no puedo hacer es gastarme más pasta de la cuenta. Entonces, yo lo voy a hacer simplemente... Creo que un manillar de enduro, o sea, poner una tija, manillar de enduro, bajito, ¿vale? Más bajito que esto. Rebajar el asiento, o coger el asiento, quitar la espuma, quitar todo, hacerle una espuma nueva, darle alguna formita guapa, rebajarlo, madre mía, qué guapo, niño. Rebajar el asiento y... A ver, le metería una goma buena, le metería amortiguadores rebajados para hacerla todavía más pequeñita, pero claro, lo que decimos, pasta, 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 ¿sabes? Entonces, que yo, si yo fuera rico, pues lo haría, pero no lo soy, ya me he gastado mogollón de pasta en inventos y en mierdas y en tal, tú para sacar vídeo, verás tú, si al final... Entonces, ojalá y pudiera, pero en principio no puedo. Hostia, el Apura este está guapo, niño, ¿eh? Me lo fundo. Esto es que se nota que en cuanto le pegue un achuchón nos despedimos. Claro, estos son cuatro marchas este motor.
al caso, me lo fundo, vamos ya, hablando a fuerza, me lo fundo. Entonces, voy a sopesar qué puedo hacer, qué modificaciones le puedo hacer, que no sean mucho dinero. A mí no me importa meterle 200 euritos, 300 como mucho más, que ya es. Le meto 300 más, quizá luego ya no lo recupere, pero bueno, da para dejarla graciosa. Entonces, a mí lo que se me ha ocurrido, el tema manillar, un manillar de estos de boca, con su morcillita aquí, con sus torretas. El asiento rebajarlo, pues lo rebajo yo, luego tendría que llevar a tapizar, que serán casi 80 o 100 pavos. Luego he visto un rallador de aceite en el AliExpress, que eso sí se puede meter y eso está guapo y enfría el aceite del motor, porque al final esto es refrigerado por aire. Si le metes un rallador de aceite, pues oye, ya por lo menos algo gana, vale 35 euros. Eso sí merece la pena y es muy, es súper simple para estas motos, es plug and play. ¿Qué más cosas le podría hacer? Le puedo hacer un guardabarros rollo de enduro, que eso me molaría más que los cromados estos. Eso te vale en AliExpress 10-15 pavos, también se puede hacer. Los espejos ya se los he cambiado, esto, le he puesto los quitamultas estos que no se ven nada, pero molan porque son abatibles, ¿sabes? Cuando te cansas de ellos, pues los abates. Ahora lo veo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué le podemos hacer. Los vinilos, como se los he hecho yo, pues claro, me han salido gratis, como se los he hecho yo, ¿eh? Eso no es dinero. Esto es mucho abatible. Muy abatible y mucho abatible, pero no veo un cagao abatible. Entonces, bueno, pues esas son las movidas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, vamos a la ITV, vamos a ver si pasa la ITV, porque esa es otra. Hay que sumarle el dinero a la ITV, no sé qué, no sé cuántos, para ver yo el precio final, luego en cuánto la puedo vender. Esta moto, tal y como está, tiene fácil salida, porque es una moto que los manillares se plegan. Entonces, esto para la gente de las caravanas, de que se van de viaje, tal y cual, pues hombre, puesto en la polla, tú te vas de viaje con tu caravana y te llevas la moto guardada en la caravana o en cualquier coche en el maletero, le pegas los estos y llegas ahí de vacaciones a donde sea y tienes tu motito, que son dos personas, ¿eh? Esto es para dos personas, ¿sabes? Entonces, tiene su rollo la mierda esta. Y también el asidero, que no tiene asidero, entonces yo tengo un asidero mágico, que lo llevo siempre puesto, que es este asidero mágico. El asidero mágico lo llaman. Lo llamaban el asidero mágico. Este funciona siempre. El asidero, cuando te falta el asidero, vas al ITV, pues le pones el mágico este, que es mágico, y ya está. Y solucionado. Así de lo mágico lo llamaban. Así de lo mágico, niño. Es maravilloso. Vamos allá. Vamos al lío. A few inches later. Bueno, chavales, están haciendo la prueba del sonido, ¿eh? Prueba de sonido, como los conciertos le están haciendo. Acabamos de hacer. Le han hecho gases, tío. Eso que es de carburación. Ahora os cuento la película cuando me vaya. Como siempre, niño. Ahí tuve la plus de Alcobendas, la crema. Bueno, chavales, ya las han sacado. Ahora vamos a esperar a el resultado. El resultado, a ver si hemos ganado o no hemos ganado. Por cierto, lo que os decía, le he puesto la pegatinita esta de DAX. Como la onda, tío. Pues eso, vamos a esperar a ver qué dice la autopsia, si se ha muerto o no se ha muerto. Es la puta polla, chaval. Le da el toquecito, la pegatinita de DAX, tío, no la que traía esa de Sunco Dingo, tal. Esta pegatina es la que traen las Honda DAX nuevas, las 2022, tío. La miré como era, tío, me la hice igual con vinilo, pa, y crema. A few moments later. Bueno, pues chavales, ya está, ¿qué voy a decir, tío? La mejor ITV de la historia, tío. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. La mejor ITV de la jodida historia. Y no porque regalen nada, que no regalan nada, pero, tío, hacen su trabajo, son majísimos, tío. O sea, cada vez que vengo, además, conozco a alguien nuevo, tío, y a cada cual más majo, tío. Son maravillosos, tío. O sea, sinceramente, chavales, muy recomendables. Si sois de la zona, ITV A Plus Alcobendas. O sea, la maravilla mundial, niño.
te asesoran, oye, pues esto tal, pues esto cual. Bueno, han flipado, de hecho, han visto el pepinillo y han dicho, niño, esto es bromur. Esto es crema, tío. Esto es cremor. Vamos a ver. A few inches later. Es que había venido aquí a Alcobendas a hacer una gestión y me acabo de acordar. Es que el tío, el chaval que me ha atendido era tan majete. Y entonces tengo aquí un llaverito, porque además me ha dicho que le pegaba a los coches y le molaba el drifting y no sé qué, no sé cuántos. Tengo aquí un llaverito de esos que vendo, del circuito donde sí que hemos estado. Sí, M30, tío, llaverito M30, esto los tengo a la venta, tío. Y que es un, no la gente que lleva Nürburgring o no está en Nürburgring, yo llevo el circuito de la M30 porque he estado en la M30, he hecho tiempos en la M30. Me han hecho fotos en la M30, es un circuito oficial. Entonces, tío, he pensado, tío, voy a pasar ahora de camino para casa, voy a pasar por la ITV y se lo voy a dar, pues seguro que le hace ilusión, tío. Un regalini, ¿no? Un llaverini, tío. La verdad es que el chaval ha sido un majete, no me ha regalado nada. A ver, la moto es que está toda de serie, ¿sabes? La moto está toda de serie. Entonces le voy a regalar un llaverini por ser tan majete, tío. ¿Cómo va esto por ciudad, niño, tío? O sea, me parece la compra del siglo, chaval. O sea, es que por ciudad se mueve que da gusto, ¿sabes? Claro, es que no pesa nada. Si la moto creo que tiene, son 5 o 6 caballos. Pero es que claro, tío, no pesa nada, tío. El motor de pit bike, que luego le puedes meter lo que quieras. Los tiene de 150, de 160, de 190, hasta de 200 creo que hay. A ver, eso sí, el freno, en el último vídeo, os acordáis que le cambié el líquido y había mejorado algo, pero todavía no va fino del todo. Todavía no tiene mucho tacto. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a llegar acá, porque tengo otra bomba, tío, pero no le quiero. Es que tengo dos opciones, a ver. Tengo la opción de meterle una bomba radial que tengo, tío, pero de la AliExpress, de estas tal, meterle una bomba radial. Coger, desmontar esta y limpiarla bien, porque seguramente esté destruida, cualquier el retorno, cualquier cosa. Entonces, no sé qué haré. Lo primero que voy a hacer es, seguramente eso ya en el próximo vídeo, cambiarle la bomba o arreglarle esta o cambiarle y ponerle bomba radial, tío. Que eso sí que, adiós, ¿eh? Que eso sí que son las risas. Venga, niña, que es para hoy. Bueno, voy a meterme en la ITV y voy a buscar al chaval, tío, que me ha atendido, que era majísimo, y me va a regalar un llaverini. ¡Llaverini! A ver si estuviera. Y le doy el llaverini. A ver si se asoma. Si se asoma, se le doy. Ya ves tú, se me da igual, ¿sabes? Pero es que ha sido muy majete. Ha sido muy majete. Ha sido muy majete, no sé cómo se llama. Le he visto, está ahí en el Descansini. El peluquini está en el Descansini. Que lo había pensado. Un llavero de un circuito que los hago yo, tío. Hostia. En ese circuito has hecho tiempo, yo creo. Sí, alguno he hecho. Se le he dado. Ya, un detallito, tío, o sea, no me cuesta nada. Seguro que la ilusión le mola a los coches, tío. Y se agradece cuando te hacen un trato de puta madre. Y repito, no me han regalado nada, pero me han tratado muy bien, tío. Y te hace sentir bien. Y hace bien su trabajo, tío. Y es de agradecer. Y yo, como me voy todo contento, yo he pasado de... En las ITV es tener miedo, sí que es verdad que cada vez llevo las motos más de serie, ¿sabes? Y ya, pues yo como todo el mundo, pues cuando ibas a pasar la ITV, pues ya acojonado, tal y cual. Pero cuando te encuentras a gente así, pues dices, tío, qué menos que tener un detalle. Tengo un llavero que los hago yo y que no me cuesta nada. Y encima que le mueran los bugas, no sé qué. Digo, pues mira, seguro que le hace ilusión, tío. Pues esto es como cuando lo hacéis todos, tío. O sea, cuando tú vas a un restaurante y el camarero te atiende tan bien, ¿sabes? Que dices, joder, da gusto, y le dejas la propina. Pues hombre, yo ni aquí puedo dejar propina y le tomo un euro, ¿sabes? Pues yo lo que tengo es un llaverini. Digo, toma, un llaverini, tío. Que seguro que le hace ilusión.
Y ya está, tío. Son esos detallitos, tío. Tú haces bien tu trabajo, pues yo te lo agradezco así. Así que, chavales, ITV, tío. El pepinillo con ITV, ya sabéis, le vamos a hacer alguna cosita. Le vamos a hacer alguna cosita. Las tengo ya en mente. Voy a pedir las piezas. Entre que llegan y no llegan, pues subiré vídeo de otra cosa. Entonces, bueno, entre que llegan y no llegan las piezas, yo subiré vídeo de alguna otra cosa para teneros entretenidos. Y cuando llegan las piezas, pues ya cogemos y hacemos un vídeo aquí modificando la la molécula. Esto es una molécula, un microbio. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, si el canal es de vuestro oyente, suscribiros, os gusta el vídeo, dais al like. Ya sabéis a qué ITV vais a ir a partir de ahora si sois de la zona. Que como digo, no vengáis pensando que van a regalar nada, pero da gusto, tío. Gente con la que da gusto. Así que adiós, 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 adiós. Así que chavales, ya sabéis, dadle al like, que yo, como ahora soy pobre, me voy a dedicar a comer arroz hasta que junte algo de dinero. Hala, hasta la próxima semana. Adiós.